que más nos han realizado en estos cinco años que llevamos haciendo webinars es el que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección así como lo que para muchos es por qué hay reacción al cambio sobre todo cómo convencer a mi jefe entonces hoy queremos hablar contigo sobre cómo lograr un mayor compromiso de la alta dirección en, y de otros mandos dentro de una misma empresa o institución y cómo lograr mayor continuidad en términos de los proyectos, que es un tema que también nos preguntan frecuentemente y está relacionado con el primero. Y en tercer lugar, tratar de quitar de que todas las causas del por qué las cosas no suceden es porque la gente reacciona al cambio. Es decir, que tenemos primero que eliminar a los que reaccionan al cambio para que las cosas funcionen. Dicho de otra manera, es cómo convencer a mi jefe de que hay cosas mejores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata y esto es case Knowledge. El día de hoy queremos platicar contigo sobre un tema que nos parece relevante, sencillo y que nos han hecho muchas preguntas, es decir, eh, ya sea a comunidad comunidad.cazen.com, así como a lo largo de los diferentes webinars que hemos hecho desde el año 2018, una de las preguntas más recurrentes tiene que ver con lo que aparentemente es la reacción al cambio. Es decir, cómo poder convencer a las personas de que se realice una mejora o se realice un cambio o se pueda tener una mayor continuidad en un proyecto que ya va a arrancar. Siempre sale a la luz el, bueno, pero cómo le vamos a hacer si las personas que no están a favor las podemos o no convencer o cómo poder convencer simplemente a mi jefe. Dicho de otra manera, es cómo lograr el compromiso de mis superiores, de mis jefes, de mis pares, de mis subordinados. Es un tema que resulta pues, eh, interesante y que no necesariamente tiene una sola respuesta. Es decir, nos preguntan, ¿qué puedo hacer para convencer a mi jefe? Pero no conozco tu empresa, no conozco tu proceso, no conozco a tu jefe, no te conozco a ti. Entonces son temas que no se pueden resolver con una respuesta pues, tan sencilla. Y existen diferentes eh, factores que afectan esto. Es por eso que el día de hoy queremos reflexionar contigo sobre este tema que nos parece muy importante y que tiene que ver con el tema del compromiso. En inglés sería el commitment. Para que las cosas sucedan. En primer lugar, yo quisiera eh, eh, primero convencerte de que tenemos que pensar que en un sistema también existe el conflicto, que en un sistema también existe la polarización. También existe el disenso, es decir, que no necesariamente todos están siempre pensando lo mismo o votando por unanimidad sobre una decisión. Siempre va a haber no solo eh, eh, polarización en estas decisiones, sino también se vale decir que hay un disenso. Disenso quiere decir que al menos todos estamos de acuerdo de que no todos estamos a favor de una misma posición. Por lo tanto, tendrías que de definir cuántas posiciones hay y al menos estamos todos de acuerdo que existen esas tres por ejemplo entonces el conflicto es parte natural de cualquier organización y de cualquier sistema entonces el tratar de pensar cómo eliminar el conflicto antes de empezar tu proyecto pues lo único que va a pasar es que lo vas a trazar porque pues es prácticamente imposible pensar que tú vas a poder eliminar estas polarizaciones y estos conflictos como si lo que tuvieses que tener necesariamente es todo el camino planito para que arranque un proyecto. La verdad es que hoy los sistemas que aceptan que existe el conflicto como parte de su naturaleza, arrancan el proyecto y tienen acciones particulares precisamente para ir cohesionando, para ir disolviendo la polarización, el conflicto, ¿verdad? Y haciendo uso correcto del poder, ¿no? Entonces existen diversos factores que son los que tú tienes que considerar cuando dices, híjole, ¿cómo le hago para convencer a mi, a mi colega, a mi jefe o a mi subordinado? Aunque ahorita queremos hablar más hacia arriba, hacia los pares y hacia tus jefes, sobre todo pensando en la alta dirección. Entonces hoy quiero hablar contigo de siete cosas que hay que pensar. Siempre hay que estarse cuestionando para poder entonces estar generando las acciones pertinentes que te lleven a ti y a tu organización a que las cosas sucedan. Recomiendo ampliamente que vean dos webinars de nosotros, es, de hecho es la parte 1 y la parte 2, de un webinar que tiene que ver con el compromiso, los problemas que existen en el compromiso de la alta dirección. Ahí hay dos webinars que vale mucho la pena que veas. Entonces queremos hablar contigo sobre siete factores que tienes que considerar, que pueden promover o que pueden obstaculizar esta necesidad de buscar una respuesta de cómo le hago para convencer a mi jefe. Y que no siempre es, es que hay reacción al cambio. ¿Está bien? En primer lugar, existe siempre un, una posibilidad de un desconocimiento general y desconocimiento de los detalles de un proyecto o una estrategia por parte de los directores y de los gerentes. A lo mejor se quiere implantar cinco veces, pero hay una diferencia entre qué es lo que se quiere implantar. ¿Y qué es lo que aquí tienen en la cabeza cada uno de los directores con respecto a ese tema? Si quieres implantar LINT, PM, quieres hacer un proceso de cambio cultural, quieres hacer un proyecto de coaching, lo que sea. Hay una diferencia en que esté claro lo que es el proyecto, en lo general y en sus detalles, es decir, en sus pasos, en sus niveles, en los entregables, en las acciones. Y otra cosa es que cada quien esté con su percepción de lo que cree que es el proyecto. Entonces difícilmente se puede tener una cohesión y un lenguaje común cuando cada quien está interpretando las cosas diferentes, ¿no? En segundo lugar, hay un factor que tiene que ver con el propósito. Todos queremos hacer sin s todos queremos hacer mejora continua, pero la pregunta es, ¿y para qué queremos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo lo vamos a llevar? Tú, ¿Tú estás seguro y segura de que los jefes de tu organización cuando van a empezar un proyecto, todos ya saben para qué es, qué, van, qué beneficio van a tener, qué, 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 qué actividades van a tener que realizar además de las tareas que ya están haciendo hoy para que ese proyecto funcione. Y yo casi te apuesto que la respuesta es no necesariamente. Por lo tanto, pues no es que haya reacción al cambio, simplemente es que no está claro el propósito. Y al no estar claro el propósito, uno tiene que tener mucho cuidado con los indicadores, con los KPIs. Porque muchas organizaciones dicen, sí, es que lo que queremos es que haya calidad y satisfacción al cliente. Pero los indicadores, todos son los de productividad, rendimiento, reducción de costo, ¿verdad? velocidad. Pero no hay ningún indicador que tenga que ver con el monitoreo de los defectos, el costo de arreglar los defectos, los tiempos para reaccionar frente a un reclamo del cliente. No existen. Entonces no hay una alineación entre las métricas y el famoso propósito. Tres, uno de los errores que cometen las organizaciones es que cuando hay proyectos importantes, grandes, en donde toda la empresa tiene que participar, una pregunta que yo me hago es, ¿por qué se lo encargan solo a una dirección? ¿Por qué no se lo encargan a un grupo coordinador? Lo que pasa en las organizaciones, sobre todo muy grandes, pero también en las pequeñas, es que cuando el director dice, bueno, este proyecto se lo encargamos a tal división o a tal dirección, pues todos los demás pues están muy contentos porque no les tocó a ellos, pero cuando hay la necesidad de unirse, todo mundo asume que los temas de calidad le tocan al área de calidad y los de mejora continua, pues todos los proyectos los tienen que hacer las personas de mejora continua, pero que yo que no soy de esa área no tengo por qué estar haciendo mejoras. Es más, si detecto que hay un defecto, en lugar de yo tratar de encontrar la causa raíz, siempre busco endosarle este proyecto o este defecto, a la otra área que es la responsable o que le asignaron eso. Entonces, no es que haya una reacción al cambio, simplemente la manera en que se asignó una determinada responsabilidad o una estrategia no fue la correcta. Cuatro, no hay una estructura interna que permita que el cambio funcione. Hay muchas organizaciones que dicen: bueno, es que la, las personas no hacen calidad porque no están conscientes, hay que darles una plática de lo que es calidad y mejora continua. ¿Ustedes creen que con una conferencia todas las personas de una organización de la noche a la mañana van a hacer mejora continua y calidad? ¿Ustedes creen que de la noche a la mañana, capacitando a las personas en siete herramientas básicas y en PDCA, todo el mundo va a poder hacer mejora continua? Se necesita una estructura de soporte que tenga lo que llamaríamos en otro entorno la parte de gobierno, la gobernanza. ¿Cómo están estas estructuras que permiten que el cambio suceda, que se evalúe, que se le dé seguimiento y que se mejore? Entonces, tiene que existir este tipo de estructuras. Cinco, hay que aceptar que hoy vivimos, pues inclusive yo puedo hablar por México, que tenemos una gran diversidad hoy, pues de culturas en las organizaciones. Hay personas de diferentes países que ya trabajan en México, pero también tenemos diferentes personalidades, estilos de dirección y diferentes capacidades. Es decir, queremos que las personas mejoren, pero nunca han tomado un curso de calidad o de mejora continua. Queremos promover el liderazgo, pero no se le han dado capacitación o habilidades de habilidades gerenciales, de habilidades de manejo de equipos, de conflicto, ¿verdad? Simplemente manejo del tiempo y manejo de, 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 de la agenda. Seis, no hay necesariamente una estrategia para mantener la cohesión del equipo de alta dirección. Es decir, ¿Cómo este equipo que se de los jefes va a tener un motor interno que va a permitir que ellos sigan unidos? Y cada vez que exista una polarización, ¿cómo se va a llevar a la mesa y cómo se va a disolver ese conflicto? Normalmente no tenemos esas reglas en un equipo directivo. Nada más tenemos las reglas de cuándo reunirse, cómo hacer, a quién le toca, cómo nos van a premiar, pero no cómo se van a eh, discutir, platicar y disolver los potenciales conflictos o polarizaciones que se den no solamente a nivel de los directores, sino en toda la organización. Y siete, pues entender también, quizás este debería ser el punto número uno, entender muy bien cuál es la situación de la empresa, es decir, cuál es su historia, cuál ha sido su trayectoria a lo largo de esta, de, eh, de esta historia y cómo han llegado a donde están hoy. Porque las empresas tienen diferentes historias en el sentido de que pueden seguir siendo después de 100 años, una empresa familiar, pero en estos mismos 100 años, por seguir el ejemplo, a lo mejor han tenido tres o cuatro dueños. O si sí es una empresa familiar, pero ha cambiado de, de familia a lo largo de los años. Todo esto habría que entenderlo. Hay que ubicar también si hay sobrevivientes, me refiero a personas que han trabajado con los dueños anteriores, con las culturas organizacionales anteriores, en qué posición está, qué tipo de redes tienen. Es importante saberlo. Antes de iniciar cualquier proceso de cambio, para no después estarnos quejando de que no conocimos dónde estaban estos pormenores. Entonces, estos siete factores, puede haber más, pero estos siete factores para nosotros hoy son importantes. Entonces, voy a hablar un poquito sobre el factor uno. El factor uno que tiene que ver con el desconocimiento general y los detalles de, esta, de este proyecto este, o de esta estrategia. En mi experiencia, la verdad es que cuando se va a decir, voy a poner ejemplo de 5S, pero puede ser mejora continua, repito, o cualquier otro tipo de proyecto transformacional, incluyendo si ustedes van a meter un ERP con alguno de las de las grandes plataformas que existen. ¿Están ustedes seguros y seguras de que todos los directores entienden que son 5S o que es mejora continua o que es un ERP, para qué funciona? cómo deben de generarse los datos, cómo se van a generar los reportes, qué significa un key user, y se van a dar cuenta que no necesariamente es así. Sobre todo en la materia de mejora continua, la verdad es que muchas personas de verdad creen que es un tema nada más de actitud, que es suficiente con que alguien diga yo quiero mejorar y va a mejorar, pero hay una diferencia entre querer y tener la capacidad para hacerlo. Son dos cosas diferentes. Y la primera se requiere, sí, se requiere una buena actitud, pero la verdad es que si no le damos las herramientas y el desarrollo necesario a las personas, las cosas no se van a dar. Y esto empieza precisamente con los directores. Y una de las confusiones que uno ve normalmente es que el director no necesariamente entiende cuál es el beneficio de ese proyecto. Si yo entrevisto a seis directores... Los seis posiblemente me digan diferentes cosas con respecto a y qué gana la empresa y qué ganas tú. Entonces, a la hora de preguntarles y cuál es tu compromiso, pues él se va a comprometer con los objetivos que él cree que son los de esa estrategia, ¿no? Entonces, necesitamos eh, tener mayor claridad en los beneficios, en la dirección del proyecto, las responsabilidades que cada uno de los jefes va a tener, las actividades que va a realizar, los recursos que va a tener que invertir o que se le van a otorgar, y finalmente los diferentes objetivos y metas de ese proyecto en donde participa el director, pero también participa un conjunto de personas. Es importante entonces que cuando se habla de conocimiento del proyecto, los directores sean responsables o corresponsables con la persona que va a llevar el proyecto, no solamente de saber el qué sino de saber y haber participado en la definición de los cómo, de los cuantos, de los beneficios, de los impactos, y que el proyecto sea un proyecto viable de ser ejecutado, pero que arranque ya con el consenso de todos. Es decir, no debería de existir este desconocimiento con respecto a una estrategia. Solamente con hacer eso se pueden favorecer a que no existan estos que llamamos reacción al cambio, porque uno reacciona a cosas que no le gustan. Y quiere decir que si no participaste desde el principio en el diseño del proyecto, pues obviamente a lo largo del camino empiezan a salir temas como, oye, si es que si tú haces eso, si tú cumples tu objetivo, yo no voy a poder cumplir mi objetivo porque se contraponen las maneras y los resultados. Entonces, en ese sentido, habría que tomar en cuenta este factor número uno, que es el conocimiento de lo general y los detalles de cualquier proyecto por parte de los principales actores y tomadores de decisiones de la organización. El factor número dos, y que no tiene que ver con reacción al cambio, es que tenemos que, te, te, eh, uno de los defectos es que hay que entender cuál es el propósito. Si tú vas a implantar un proyecto de cambio, otra vez cinco S, o vas a hacer lean o vas a implantar un RP, o vas a implantar un software, o vas a implantar un programa de capacitación, tiene que estar muy claro el propósito. Los sistemas, y lo hemos dicho en varios webinars, son un conjunto de partes que interactúan entre sí para el logro de un fin común. Pero puede ser que las partes no necesariamente tengan un propósito, es decir, las partes... Pueden estar cumpliendo funciones, pero no necesariamente tienen un propósito las partes solitas. El cuerpo humano, por ejemplo, el estómago, pues cumple una función, pero el estómago solito no tiene un propósito. O sea, si tú le preguntas al estómago cuál es tu propósito en la vida, no lo tiene. Pero cuando es parte de un sistema, en este caso el cuerpo humano, las partes no tienen necesariamente propósito, cumplen una función. Pero el primero que sí tiene un propósito, pues es la persona o es un animalito. ¿Está bien? Porque es vivir, es estar perfectamente interactuando las partes para el logro de la vida, para seguir aquí vivitos y coleando, como decimos en México. Entonces los sistemas están formados por partes que interactúan en base a un propósito común. Esto es lo que se llaman sistemas con propósito. Entonces tu estrategia sobre la cual... Tú te quejas que hay reacción al cambio, entre comillas, ¿cuál es el propósito? ¿Qué gana toda la empresa? ¿Qué gano yo como director? ¿Qué gano yo como gerente? En ese sentido, entonces, tenemos que revisar que en las organizaciones los sistemas no son como el cuerpo humano, los sistemas son sistemas sociales y están formados por personas. Y las personas, curiosamente, sí cumplen funciones. Pero las personas, nosotros, también tenemos nuestros propios propósitos en la vida. Entonces lo que tenemos que hacer es alinear parte de esos propósitos individuales a los propósitos de una organización. Pero el ser humano tiene propósito, no nada más cumple funciones. Y en este sentido entonces es donde no es necesariamente que reacciona al cambio. Es que primero no entiende el cambio. Y segundo, no entiende el paquete del cambio. El propósito no lo entiende. Entonces trabajemos en esa parte. Ustedes dirán, bueno, pues hay que escribir ahí cuál es el objetivo del cambio o del proceso de las cinco S. Y no es así. ¿Cuáles son los métricos que tiene la empresa para demostrar que efectivamente ese es el propósito de la organización? Y nos vamos a encontrar con organizaciones que dicen que son de calidad, pero no tienen métricos para estar monitoreando y evaluando. La calidad, los puntos de control, los niveles de satisfacción del cliente, los puntos de contacto con el cliente, los puntos de dolor, no los tienen. Entonces, dicho, están preocupados por la calidad, pero en la realidad no están haciendo nada porque no la están monitoreando. Entonces, no hay propósito, no hay indicadores correctos y por lo tanto no hay un lenguaje común y un lenguaje integral en todos los directores y en sus siguientes niveles si cada director interpreta de manera diferente el propósito pues lo va a orientar a los fines y metas de su propia dirección y entonces cada dirección está alineada a cumplir los métricos de su director pero no de la empresa no del propósito general de un gran proyecto y ahí es donde se fracturan muchas de los de la, de la, de la continuidad de las iniciativas que tenemos y pensamos que es por reacción al cambio. No es una reacción al cambio. En este segundo factor tiene más que ver con un propósito común que no existe. Y entonces todas las direcciones o áreas acaban solamente cumpliendo con, un, con una función. Pero no hay indicadores comunes. Y los indicadores comunes, yo les recomiendo que vean nuestros webinars que tienen que ver con articulación estratégica. Para que un, dos, dos entidades, dos personas, dos grupos estén articulados en lo que llamamos un tercer nivel, es muy importante que tengan metas comunes. Pero una meta común no quiere decir que es el mismo métrico. Son metas comunes porque las dos partes, las dos áreas, los dos procesos, saben y demuestran que si cada quien cumple con sus propios indicadores, se van a, se van a beneficiar ambos. Muy bien. Okay. Entonces, esta parte es algo que tiene que desarrollarse y lo explicamos con muchísimo más detalle cuando hablamos del tema de articulación. Tercer factor, ¿qué pasa cuando una, un gran proyecto se le asigna solamente a un área o a una dirección? Pues la estrategia de que somos un sistema y vamos todos por el bien común no existe. La verdad es que se le asigna a una sola área y pareciera que todo lo de ventas tiene que ver con ventas. Pero ventas no necesariamente va a poder vender si producción no le han surtido desde compras los insumos que necesita para transformarlos en un producto que se ha entregado a tiempo, con calidad, por supuesto, ¿verdad? Y con las características que requiere el cliente. Entonces, todo lo que tiene que ver con incremento de ventas no necesariamente son objetivos únicamente del área de producción. Al revés. A unos dirían, es que todos los problemas que tienen que ver con calidad, ¿verdad? La productividad solamente se da en las áreas de producción. Eso también es falso. Si tú eres del área de ventas, pregúntate solamente cuánto tiempo has dedicado para ir a pedir perdón con tus clientes, para que te sigan comprando. ¿Está bien? Y que si tú con la voz del cliente... Ayudarás al área de producción a entender mejor lo que el cliente quiere. A lo mejor producción haría otras mejoras y a ti te darían tiempo de que en lugar de ir a pedir perdón en esas dos tres horas con un cliente, utilizadas mejor esas tres horas para tratar de vender más. Entonces el indicador que tiene que ver con defectos también tiene un impacto con las ventas. Entonces el cálculo de la calidad y de la satisfacción del cliente. Que finalmente son métricos, son KPIs, tienen que ver con, eh, con diferentes áreas. Entonces, regresando al punto, ay, es que esta, este, este proyecto no funciona y hay reacción al cambio. Es que los de ventas y los de compras y los de producción y los de administración, es que desde que arrancaron el proyecto, no necesariamente lo hicieron de manera articulada y coordinada. ¿Está bien? En el ejemplo de arquitectura, ingeniería civil y un edificio. ¿Cuántas veces han ustedes escuchado que se involucra a los que van a ser responsables del mantenimiento de un edificio en la arquitectura, en la construcción y en la liberación de un edificio o de una casa? Normalmente no se escucha a la gente de mantenimiento. Los de mantenimiento se les invita una vez que arrancó, se inauguró el edificio. A partir de ahí es cuando empiezan a involucrar a los de mantenimiento. Entonces, toda esa voz útil de los que le van a dar vida al edificio por otros 50 años, nunca se escuchó a la hora de hacer la arquitectura, el plano arquitectónico, el diseño arquitectónico, y tampoco se les involucró a lo largo de la ejecución de obra. Es nada más un ejemplo general, pero es muy común, o sea, es muy triste en la que los de mantenimiento, si tuvieran mayor voz, funcionarían mejor los procesos. Pero en muchas empresas, los de mantenimiento solamente arreglan las cosas cuando ya se descompusieron entonces no necesariamente quiere decir que un proceso de cinco s verdad va a funcionar si se lo asignas específicamente al área de calidad o al área de salud o al área de excelencia operacional o al área de mejora continua o al área de recursos humanos tienes que pensar en todos los que tienen que estar involucrados en que ese proyecto funcione como parte desde el inicio de los responsables. Entonces, asignarlo a una sola área, sobre todo un área directiva, pudiera ser un error. Y los órganos de gobierno son los que nos van a ayudar, que ese sería el siguiente factor, los órganos de gobierno que permiten que todas las voces sean escuchadas en un foro perfectamente organizado. Pero bueno, el factor tres es pues, que lo asignan a una sola persona y entonces cuando salen de la junta, y la persona les habla a todos y les dice, ahora sí me ayudan. ¿Cuál creen que es la respuesta? Pues en la junta dijimos que sí, pero aquí pues ya cada quien arranca para sus procesos y difícilmente los puede volver a juntar. Es muy muy triste. El cuarto factor tiene que ver con la existencia o no de una estructura de soporte. Yo sé que suena así muy genérico. Hemos hablado en otros webinars sobre la importancia de la, de, del backbone organization. O de las estructuras de soporte. Pero aquí en particular, cuando dices, ¿por qué no está jalando un proyecto? ¿Por qué digo yo que hay reacción al cambio de fulanito o de fulanita de una persona? Pues la verdad es que no es que esté en contra, es que no existe un organismo que controle, que genere, que asigne recursos, que sesione, que dé seguimiento, que esté haciendo evaluación, que se preocupe por capacitar a las personas. No existe. Entonces, básicamente muchas de las iniciativas de las empresas, nacen básicamente de un modelo que se llama échale ganas. Se asignan responsabilidades, se forman equipos, pero la verdad es que no existe una estructura interna que esté sesionando periódicamente para darle seguimiento a los diferentes proyectos, como los que mencionamos. Muy raro ¿eh? que, se, que en una reunión, cuando se hace un proyecto muy grande, se defina esta estructura de, de apoyo. Si vas a hacer 5S, ¿cuál es la estructura de soporte? Si estás haciendo lean, ¿cuál es la estructura de soporte? Si vas a hacer este mantenimiento productivo total, ¿cuál es la estructura de soporte? Si vas a meter un ERP, ¿cuál es la estructura de soporte? Y te vas a empezar a dar cuenta que no existe. Esto incluye, definitivamente, a los que capacitan, a los que gestionan proyectos, a los que dan los recursos, ¿verdad? O los que dan los permisos para que las personas participen. E incluye también el control de los entregables y de los diferentes resultados. Punto número, factor número 5. Cuando uno, uno, uno ve que las cosas no necesariamente están avanzando como quisieran, o tú te sientes un poquito de estrés porque no te escuchan, habría que entender también, sobre todo en organizaciones multiculturales, que hay una diversidad. Pero también en organizaciones más pequeñas, porque esto tiene que ver más con, con la cultura con la personalidad, está bien. Pero en una empresa familiar a lo mejor no hay múltiples culturas, estoy de acuerdo, pero si, si la empresa familiar participan los hermanos, los tíos, los primos, pues no me digan que no hay diversidad de maneras de pensar, de intereses hacia dónde quieren llevar la organización, diferentes motivaciones. Entonces, uno de los factores del por qué las cosas cuestan trabajo a veces, tratarlas de, de, de empujar o de mejorar, tiene que ver con esta diversidad cultural. Diferentes personalidades, diferentes estilos de dirección, diferentes estilos de liderazgo y por supuesto diferentes competencias y habilidades que tienen las personas. En muchas organizaciones, la verdad es que hicieron director al gran técnico. Pero el gran director le encanta regresar a la línea de trabajo a, a operar porque él es técnico. Pero nunca se capacitó en cómo ser un buen director. Es decir, no se le capacitó para administrar personas, administrar agendas, manejo de tiempo, planeación, programación, evaluación, seguimiento. Es decir, ser un buen administrador y director de cosas. Eso pasa en todas las empresas, en muchas. Por eso se invierte en las organizaciones ya más grandes, con más recursos, en desarrollar esto que todo mundo llama liderazgo. Pero son competencias para dirigir y ya dejar de ser el gran técnico el gran panadero, el gran soldador, el gran mecánico, el gran vendedor, porque ahora eres el director de mantenimiento, el director de operaciones, el director de ventas. Ya no necesariamente tienes que vender, tienes que dirigir la organización. Entonces, esta diversidad la tenemos que detectar. No siempre es reacción al cambio, en algunos casos es incapacidad, en otros puede ser una, eh, un tema cultural básicamente de lo que en un país los paradigmas que tienen al momento de dirigir no son iguales a los paradigmas que necesariamente aplicamos aquí en méxico por ejemplo o ustedes no creen que hay temas de atribuibles a la cultura de administración de empresas japonesas que están operando en méxico o empresas italianas o empresas coreanas o empresas indias que están en méxico Claro que existe polarización también con los directores por un tema de cultura. Entonces hay que capacitar a las personas en todas estas teorías que existen de mapas culturales, maneras de tomar decisión. Existen modelos hoy que pueden mapear, la, este, generalizar, sí. Yo sé que no se puede este, estereotipar a las personas, pero al menos entender cuáles son en sus características generales. Las, la, la, las, uh, las conductas que normalmente tienen los diferentes países, o sea las culturas laborales de los diferentes países y eh, vale la pena que esto también lo metan dentro de su de, de, dentro de lo que son las matrices de capacitación y competencia de nuestros directivos. De hecho tenemos un webinar donde hablamos sobre este tema de culturas. Por otro lado, pues existen diferentes estilos de personalidad, que ahí yo creo que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque existen muchos modelos para evaluar personalidad, estilos de liderazgo, talento, son assessments. Entonces, pues la recomendación es mídanse. Pero en mi opinión, el mundo está tan complicado hoy, complicado en el sentido de que hay demasiadas interacciones con diferentes tipos de actores, que lo que nosotros tenemos que construir son sistemas, sistemas que estén a prueba de personas. No importa si llega una persona de una religión, de una cultura, de un país o de un conjunto de hábitos o de un sector diferente. Debe de poder trabajar porque los sistemas son los que rigen la organización, no necesariamente las maneras personales que tienen las personas. Pero bueno, esa sería una parte muy importante. Una de las razones de las, por de las cuales también eh, pensamos que el jefe no reacciona al cambio o no escucha mis mejoras tiene también que ver con eh, la capacidad que tú tienes y la capacidad que tienen tus jefes de poder interactuar con otros. Y esto no es un, uh, un tema de liderazgo sencillo, sino es un tema de evaluar tu capacidad para interactuar con otros. Existen hoy modelos para poder hacerlo, nosotros tenemos un modelo que se llama Simlog y vale la pena que veas nuestros webinars en donde hablamos de cómo tener al menos ese métrico, de cómo es tu efectividad personal o efectividad de un grupo para poder interactuar con otros. Esto es esto es algo que totalmente académicamente válido. Factor número 6, penúltimo. Se arranca un proceso de cambio, pero no necesariamente se planeó un plan de acciones que periódicamente va a permitir que esté promoviéndose la cohesión del equipo y que no se estén generando polarizaciones. Uno, manejo de crisis. ¿Cómo vas a manejar una crisis a lo largo del proyecto? No se tiene planeado. Entonces pareciera que las personas reaccionan, pero más bien es que no tenemos los mecanismos para poder abordar este tipo de situaciones. Hay que entender entonces que pues hay problemas o diferencias culturales y por lo tanto va a haber diferencias y polarizaciones por este tipo, ¿cómo las vas a solucionar? ¿En qué foros periódicos vas a traer a los directores para poder reducir o disolver este tipo de conflicto? Muchos dicen que es que hay problemas de comunicación, realmente no son problemas de comunicación, simplemente es que no está creado el proceso de comunicación entre los directores de rutinas periódicas que permitan que se discutan abiertamente estos retos y por lo tanto se busquen soluciones o al menos maneras de disolver el conflicto y por último el factor número 7 y para mí pues uno de los más importantes cuando uno hace un diagnóstico yo recomendaría que ustedes siempre que hagan un cambio o estén viendo que las cosas no funcionan y se estresen pues tengan que entender también pues cuál es la historia de la empresa por cuántos dueños ha pasado, cuál es su historia, cuál es su trayectoria, cuáles han sido sus tendencias, ¿Cuál han sido, cómo han evolucionado los productos a lo largo de los años en esta organización. Si esta empresa empezó haciendo un tipo de producto y después evolucionó a un tema más electrónico, por ejemplo, empezó con algo mecánico, ahora es algo totalmente automatizado y electrónico. Antes empezó haciendo un servicio que hoy hacen las computadoras, entonces hoy se dedica totalmente a otro negocio. Pero uno de los errores que se cometen en nuestras empresas e instituciones es que se quiere aplicar la solución de otra empresa pensando que va a funcionar igualito de bien en la mía, sin considerar a los diferentes actores. Y una de las características que hoy creo que vale la pena platicar, ¿no? En este punto es, pues, ¿cómo está la estructura de poder o de estructuras de poder dentro de la organización? ¿Tú las has mapeado? ¿Has entendido cómo se han conformado estos diferentes grupos que pueden ser que tengan poder jerárquico? Es decir, ¿cómo ha subido esta persona a lo largo de los años en la organización? Promovido, pues. ¿Cómo, es, ¿Cómo esta persona maneja los recursos? Es decir, es el poder económico. ¿Cómo esta persona ha ido creciendo en conocimiento y por lo tanto hoy hay que pedirle consejo? el poder que tenga que ver con la parte ideológica, es decir, personas que van muy de la línea sobre un tema que tenga que ver con la, la misión, los valores de la organización, la disciplina organizacional. Quien controla todo eso también tiene un poder. RH tiene un poder definitivamente sobre el personal en términos de los uh, valores que se deben de respetar. Y también puede haber pues, poderes de tipo físico. ¿Está bien? En ese sentido, entonces, ¿cómo están estas diferentes estructuras en la organización? Y vas a darte cuenta que no necesariamente reaccionan al cambio. Ahora, yo le tengo miedo a esa palabrita. Es que reaccionan al cambio. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que estarse haciendo es quién está reaccionando, por qué está reaccionando y con qué tipo de poder está reaccionando. Pero alguien que se opone, que no tiene poder, pues la verdad las tiene de perder. ¿Está bien? Va a ser muy sencillo, o sea, no hay realmente un problema que atacan en la organización. Entonces, como conclusión, la respuesta a cómo lograr el compromiso de los directores, o cómo lograr convencer a mi jefe, o por qué las cosas no funcionan y mi jefe no se da cuenta, no tiene una respuesta sencilla. La verdad es que habría que promover el diálogo tuyo con tu jefe para que te escuche, pero por otro lado, es importante que cuando llegues a ese diálogo con tu jefe, tengas en cuenta todos los diferentes factores que hemos platicado hoy para que el diálogo sea más positivo, porque no siempre, y mucha gente así lo ve, las cosas no se hacen porque no quieren gastar, no se hacen porque no hay recursos, no se hacen porque hay fulanito está reaccion reaccionando al cambio. Eso no necesariamente es cierto. Realmente por detrás hay otros factores que también el día que tú estés en el área de dirección, te vas a dar cuenta de que existen muchos otros factores que te llevan a tomar decisiones que no te gustaría que fueran mal interpretadas por todo el equipo de subordinados. Entonces, no existe una sola causa del por qué existen estas oposiciones o falta de continuidad de algunas de las estrategias. Esta pregunta de cómo le hago para convencer a mi jefe o cómo podemos venderle una idea a nuestros jefes, pues la verdad no hay una sola causa y por lo tanto no puede haber una sola solución. Tu responsabilidad será encontrar las causas raíz de este tema y, por lo tanto, yo diría hablar en el mismo idioma, hablar en los mismos KPIs, hablar en los mismos eh, métricos, ¿verdad? Beneficios en los que habla la alta dirección. Si tú hablas nada más en términos de los, de los indicadores de tu proceso y no los traduces a los indicadores de tu director, pues difícilmente va a haber un diálogo que sea constructivo. Esto entonces son algunas de las consideraciones para lograr el compromiso de la alta dirección, o dicho en una manera más sencilla, cómo le hago para que las cosas sucedan y no siempre estés pensando que es porque hay personas que reaccionan al cambio. Y mucho menos pienses que porque hay personas que tienen más de 50 años en la organización, ellos son los culpables del por qué las cosas no cambian. Porque eso no necesariamente es cierto. Hola, pues nos gustaría mucho que te suscribas a nuestro canal porque es lo que hace posible que nosotros sigamos aquí contigo. También, pues que te toques la campanita, pero cada vez que veas un video, hagas un like, definitivamente nos hagas un comentario en nuestros videos, preguntas, este temas que te gustaría que tratáramos y toques eh, la campanita que te va a permitir este pues te vamos a avisar cada vez que subimos un nuevo contenido a nuestro canal de de videos de YouTube. También te anuncio que ya tenemos más de pues bueno, decenas ya de blogs, de artículos, tanto en nuestra página de internet como en redes sociales. Ve donde está la descripción y ahí están los links para que los puedas ver. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestros grupos y en particular a nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues si tienes alguna pregunta o comentario puedes hacerlo en el chat. Si estás en YouTube Live, lo puedes hacer en el chat de YouTube Live o si estás en redes sociales, en la zona de comentarios. Aquí estamos pendientes para poder platicar y seguir contestando tus preguntas.